En primer lugar, agradecer a Euskaltel, principal patrocinador de este concurso internacional de fuegos artificiales, una vez más, un año más, que nos ayuda a realizar, como digo, este 54 concurso internacional de fuegos artificiales, que en cierta manera recupera lo que viene siendo sus características más clásicas. Aurten ere, orain, erabilia izan dugu plataforma bedeinkatu hori, saiatuko garela, plataforma hori ere erabiltzen, azkenean izango den piromo musikadari begira. Otra cuestión que también me gustaría señalar es la relativa al programa de fiestas, que está ya preparado, está editado, pero que este año, por eso de que también queremos hacer unas fiestas más sostenibles, pues tiene un componente nuevo, el de su acceso a través de una página web en formato digital para hacer una edición más limitada de formato papel. Esan, aurten ere, Donostiako aste nagusia eta su artificial de jaqueta, ba, Euskal Herriko udarako zita galdu ezin bat izaten jarraituko duela zalantzarik gabe.